Hoy tenemos sorpresas porque os acordáis que la semana pasada estábamos hablando de Lies de Porreras, de todas las actividades que hacen maravillosas, que llevan a cabo y que yo por lo menos desconocía, pero a mí un pajarillo me ha chivado cosas y la semana pasada tuvimos un gran momento porque hablábamos con nuestras tertulianas sobre la importancia de leer, la importancia de fomentar los buenos hábitos y sobre todo de conocer a aquellas personas que los llevan a cabo. Y por eso hoy, un miércoles más aquí en Más Celeste Que Nunca. Tenemos el gran placer, un súper honor, de tener al y Este Porreras aquí sentados conmigo. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Hola. Joan Ramón, Gloria, Cristina y Caterina, ¿estáis preparados para ser entrevistados a los cuatro a la vez? Sí. Sí, sí. <laughs> sí ¿no? Bien, va bien. ¿Qué quiere empezar? Vamos a dejarle al director bendito tú eres entre todas las mujeres. Claro ah, sí. Es un momentazo este. Sí, estas veces. Dona no A ver, eh, John Ramón, eh, cuando me enteré de la iniciativa que tenéis hace tiempo parece ser, luego Gloria ya nos contará del plan del plan lector, eh, ¿cómo se lleva a cabo este plan por primera vez? Bé, ja fa uns anys que nosaltres dins, dins l'institut estàvem notant una baixada de, de comprensió lectora i clar, aquesta comprensió lectora afecta a totes les assignatures i ens començava a preocupar aquest fet d'aquesta comprensió lectora i vam començar a cercar informació. Ja fa anys que havíem intentat crear un pla lector però no havíem arribat a, a fer-ho de qualque manera i va ser en el curs de 9-20, en el principi de curs, que a través de la comissió de, de biblioteca i normalització lingüística varen dir, en guanyen de cercar informació i morint de por de començar a redactar tot aquest projecte i hem d'intentar posar-ho damunt la taula. I o sigui que vosaltres sois els que l'havéis lo creat. Bé, no ho hem creat perquè si, uh, altres centres de nivell nacional ja se fan i després, sense voler, ens enterar que a Fodenich, un altre centre també ja fa una, un, un sistema molt parescut, vull dir uh -huh. que a vegades anàvem a cercar coses en altres llocs i també molt vàrem ajudar d'ells, que és una, una cooperativa d'educació que agafa de nit. Però van cercar molta informació a nivell nacional eh, per saber com havien de ser aquests planlators, eh, de quina manera s'havien d'executar, etc. I van començar a cercar informació. I clar, va arribar un moment que vàrem haver de duró a, a claustre i a Consell Escolar per si aquesta iniciativa podia començar-se a fer en el curs següent o no. Molt bien. Gloria, ¿eres tu la responsable del pla lector? De aquest curs, sí, per ah. primera vegada. Molt, sí. molt bé. I com ho dus? Lo he dit bé, lo he dit bé. Eh, alerta que xarro mallorquín, eh, eh, alerta. Cuéntame. Bé, ho do, bé. Eh, um la veritat que ja m'he trobat moltíssima feina feta de, del nostre company Joan Joan, que en guai no està en nosaltres, però vaja, hem, hem també he intentat eh, introduir algunes novetats en guany, i la veritat que molt bé, perquè és, és una cosa que, que m'entusiasma. Cuéntanos en què consiste el Pla Lector. Sí, eh, bé, eh, el projecte lector és mitja hora diària de lectura lliure. Eh, feim després d'espat i quan entren des de, de l'esplai, eh, tothom té mitja hora de lectura. Hi ha ja, dilluns, dimarts i dimecres que se fa lectura lliure. Tenim, clar, que encara no tenim en el centre, ara no tenim biblioteca, però manca d'espai, tenim biblioteques d'aula. Cada aula té la seva biblioteca, que van rotant. També tenim un carretons que se van movent per les diferents aules i l'alumnat té moltíssimes possibilitats. Per dir-ho de qualque manera, poden llegir des de el jueves, eh, uh, Guerra i Paz en Tolstoi, és es igual, vull dir, tenen una àmplia varietat de còmics, diaris, lectures molt diverses. Quan xerram de tothom, xerram també de los professors? Sí, bé, eh, el, professorat, el professorat que aplica es plec, també llegeix, es de plec, també tenen opció de triar llibres, de fet, fem comandes on implicam alumnat i professorat, demanem a tothom quin llibre es vol llegir i és la veritat que està funcionant molt bé. I fèiem això dilluns, dimarts i dimecres, la lectura lliure, després els dijous fem una lectura guiada, que aquí ens ajudem de la resta de departaments perquè tothom proposa lectures, i després els divendres fèiem joc lectors, mm. que són jocs relacionats d'alguna manera amb paraules, amb, amb literatura. Que guai. Sí. As, as un player, I guess, Creo que the tenemos moment. algunas imágenes de, de, del momento en el que ellos están leyendo y hay unos unos espacios muy guays aquí las niñas las estudiantes eh, habéis utilizado ese sillón vosotras yo sí tú sí, sí. tú sí, sí. <risa> <risa> Caterina, estás en cuarto de la de eso verdad yo sí, sí eras Caterina tú no sí. no me he equivocado molve mm, <laughs> molve y qué estás leyendo eh, hoy uh, qué has leído por ejemplo yo uh, voy a leer um, El dia que se perdió la cordura d'en Javier Castillo. I uh -huh. les en castellano. Um, eh, que en català, la veritat, en castellà i en anglès, a pit. Ah, molt bé, m'agrada això. Ah, sí, va en anglès també. Eh? Eh, um, ha canviat algo este plan, esta fórmula de de leer en tu dia a dia? Ah, sí, jo quan tu vais aplicar, jo fa segon d'eso i jo els anys anteriors, ja sigui a primer d'ESO, a sisè, o bueno, en tot primari, jo odiava llegir, la meva me família tampoc és que sigui molt lectora. I va ser en aquell... Contentos estar en ara de oi sí, <sos> <sos> no, no, <no>, no, no. <sos> eh? Bueno, a partir de segon d'ESO, com em van fer llegir perquè era obligatori, a dir, no podies fer altra cosa. Claro. I mai començat a aficionar molt a la lectura. Mira, això? Sí, és uh. veritat que m'ha funcionat molt bé. Mira tu que bé. Eh? Caterina, tu eres més jovencita todavía, o sigui sea, que t'ha pillat sí. eh, just a l'inici de, de l'ESO, ¿verdad?, sí. este, este plan. Sí. Des... Just... has, ¿Qué has a leer? A ver. Uh, bé, a principi de curs me llegia Jaspa de l'Assassina de l'Atxa Y després... romántico? No. Y <laughs> um, quan va endescorre tot, hi havia cinc llibres de possessións que l'ha empassat, eh, eh, tipo biblioteca d'aula, ah, vale, vale. però que estava molt en per tot. I uh, pues, ah, és com un carro. Sí. Ah.

Bé, eh, en el centre ja fa uns, uns anys que també van començar amb el programa de reutilització de llibres i això va fer que poguéssim estalviar molt de dos vespres les famílies perquè abans un estudiant que venia a l'Institut de Porreres Pantura en quatre anys eh, gastava 1.200 euros en llibres de, de, de test i de, la, i de lectura i això van començar a fer un programa d'introducció de, de reutilització de llibres i també amb crombos, etc etc i a partir d'aquí van, van també poder tenir la subvenció que ve de la conselleria. Ah. I així hem anat uh, trempant i aquests darrers anys hem pogut arribar a invertir, en aquest de res cursos hem invertit uns 50.000 euros en, en llibres de lectura, perquè les famílies ara mateix només cada any gasten només, eh, i aporten 50 euros cada família només eh, per llibres de text i llibres de lectura. Ah, oh, molt bé, no? Sí. Ah, bueno, sí, sí. Muy, sí. Bien, muy bien. Eh, mm, buscamos libros modernos, buscamos libros de siempre, los clásicos de toda la vida. Eh, ¿Los encontramos todos en catalán? ¿Cómo lo, cómo lo haces? Bé, estem en aquesta llengua, no només tenim llibres en català, tenim en català, en castellà, en anglès, ara en tenim algun de comandats en francès. Vull dir, els comandes de llibres van en funció del que l'alumnat demana i tenim una, una llista en el drive on cada grup pot anar apuntant. Clar, a veure, tampoc no se tracta de no som un servei a la carta, ja, 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 ja. però dins les possibilitats intentant tenir moltíssima diversitat i en totes les llengües. El resto de col·legios eh, compartís esta informació, així com con el col·le de Felanyitz habéis podido tenir un, una aportació los unos con los otros para... Sí, hem fet... Eh, Vam demanar ajuda, ajuda, col·laboració, de veure com ho fan ells i després també hi ha hagut altres centres que van voler compartir aquesta informació amb nosaltres i per exemple en guany hi ha 5 o 6 instituts més a dins, a dins Mallorca que han començat a fer aquest pla de to. bé. Sí, i també una cosa que també van trobar necessari amb els nostres centres escrits de Porrera, mm. Montuí i Villafranca. L'hem passat també hi van fer una formació en pla lector eh, ah, per compartir, ja vale. perquè l'alumnat que venia de les diferents escoles ja venguessin amb aquest hàbit lector, que ja sabien el que Claro, perquè ara, quizá, no sé si vosaltres o, o lo habéis notado con, con compañeros nuevos, si és es que tenéis este hi ha diferència entre los que no conocían este plan y leían y no leían a vosaltres que leéis hace ya dos años? jo uh, crec que sí, eh? És a dir, la concentració d'estar de mitja hora un llibre fora és renou, és una cosa que s'ha de practicar. Ja. Yeah. I quan una persona ve nova, la veritat que li costa bastant estar a mitja hora on ningú de seu companyer o xerra, o... Claro. perquè se xerra més atent d'altres signatures que, per exemple, plug. a plec. A plec és un moment on ningú xerra, per almenys a la meva classe, ho respetam tot molt. I quan una persona ve nova, li costa un poc acostumar-se. Sí, és la nostra classe també i a principi de curs també hi ha gent que li costa més, però ara sempre és la nostra classe hi ha molt de silenci i se respecta molt i m'agrada com se fa a la nostra classe. Sí? Sí. Tu, tu, professora, com se chama? No? Se nom... No, no. bé. És Maria Magdalena, ah. però, li no, diuen, no ahora, eh? no. però li diuen... No, no m'he de pronunciar coses rares ara, eh? No. Però li diuen nena. Nena, sí. nena. No, sí, no sé. No sé cómo se pronuncia esto, me estáis poniendo en una hora, ¿eh? No, cuidado, cuidado, cuidado. También me han dicho, me han contado, mi querida eh, no, Marina, Marina, Testing Mold, eh? gracias por todo. Eh, Marina me ha contado que entre los profes también respetáis muchísimo la utilización del móvil. Sí. Esto dice que, que ella, por lo, por lo menos cuando entra, deja el móvil como profesora, Marina. Eh, y cuando quiere utilizarlo realmente avisa que lo va a utilizar para algo realmente lectivo, para hacer una foto de una diapositiva o para algo... ¿Esto cómo se inició? Que los profes también respeten esto. No, es una, una, una pauta que, que vàrem acordar que els claustres i el consell escolar, que també les famílies i els alumnes hi està present. I ara que, clar, que l'utilització del mòbil indegent no podia ser perquè després ens va dur problemes de convivència, que se fan fotos, se gravaven, etc i vàrem acordar això, que dins del centre, si no era estrictament per un ús pedagògic o educatiu, no s'havia d'utilitzar. I clar, també és un missatge que també va adreçat al professorat. Vull dir, si l'han d'utilitzar, o han d'avisar en el seu perquè és per qüestió de passar llista de gestir, o per fer alguna fotografia o el que sigui, però l'han d'utilitzar a llocs on el no els vegi, perquè es cap i la fi, igual que es poden tot, nosaltres hem de llegir, per donar exemple, amb el mòbil, igualment, no l'hem d'utilitzar per Donar ejemplo a su alumnato. ¿Y sois conscientes realmente de que esto que hacéis en vuestro cole, vosotros sois unas afortunadas en este caso, porque en el cole donde, cuando yo iba al cole, eh, hace muy poco, eh, no, no existía esto, a mí me gusta leer porque me gusta leer, pero realmente no, no teníamos este, esta posibilidad de tener un hábito de media hora en el colegio estar leyendo algo que te apetezca, evidentemente, ¿no? Eh, ¿Sois conscientes del ejemplo que podéis dar y que estáis dando al resto de, de las entidades educativas? Glòria? Sí, jo crec que sí, però bé, és que, és que això és, és una iniciativa que jo crec que hauria de, de seguir tots els centres educatius. Vull dir, és importantíssim eh, a ajudar a, a l'alumnat a tenir un hàbil lector, per, per, no només per les assignatures de llengua, sinó per totes les assignatures i per tota la seva vida. Tenir una bona comprensió lectora, tenir gust per la lectura, aprendre a llegir a través de la a aprendre, aprendre a través de la lectura i jo crec que que al final serà una cosa que s'ha d'estar implantant eh a tots els centres educatius i sí, jo crec que sí que són conscients que és un Sí, i i, i també és tema de moltes vegades hi ha una paraula dins d'educació que és molt guapa, que és equitat. Equitat. I clar, és una manera de fer un projecte molt molta equitat, perquè li estem donant un temps un espai a tot l'alumnat, però no tot l'alumnat no tot té la sort de tenir una família que pugui tenir llibres a casa seva, que tingui una cultura de lectura, etc etc. I aquí els hi donem i els hi portem mitja hora a tots amb llibres eh, que puguin tenir aquesta possibilitat de poder llegir. Per tant, és un projecte Uh, pedagògic i de lectura, però també un projecte d'equitat que ajuda a tothom i, i, i el dona i el, tothom hi pot Entrar en este programa. Pues me encanta que hayáis querido venir y compartir y que la gente os pueda conocer, porque al final de eso se trata este programa: de conocer a personas que hacen cosas extraordinarias. Y, y fijaros que cuando digo extraordinario, para mí el que los, los niños, los jóvenes, hoy en día le dediquen media hora a leer algo que realmente les apetece leer es no solo una oportunidad, sino que es una fortuna, porque realmente esto no ocurre en todos los coles ni en todas las casas por el motivo que sea. Entonces realmente es, es un hábito que ojalá todos desde casa, yo lo dije la semana pasada, eh, tengáis ahora más información eh, de la que teníamos la semana pasada, eh, habéis conocido a los protagonistas de esta historia y, y bueno, que ojalá que ahora salgan muchas peticiones para que les des ideas, les, les compartáis un poco cómo es el sistema, el funcionamiento y que muchos coles de, de Baleares, de Mallorca, eh, lo pongan en práctica el año que viene. ¿Mm? Así que nada, muchas gracias, enhorabuena por vuestras lecturas, señoritas. Si queréis mandar un saludo a la familia de Catrina, de ya le hemos mandado un mensaje, <risa> <risa> que quieres recuperar y llegar esta noche bien a casa. ¿Cómo? Eh, no no importa no no pases no pena reina no pases... quieres Cristina mandar un beso a alguien un saludo a tu clase o algo? Uh, sí no sé entonces como conos y como ayudado ahora si te fas famosa me firmas un autógrafo claro ¿Eh? <laughs> pues nada muchísimas gracias y, gracias a, todos, y a seguir a todos, innovando y practicando el ejemplo pues nada eh, ya sabéis ahora ya charro mallorquín perfectamente ¿eh? Eh, vamos a una pausa y volvemos en 20 segundos La camisa. Ay. Sí, me gusta la camisa, me gusta la camisa que trae. María José, que hoy nos viene a hablar de la nueva ley de animales. María José, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cel, aquí estoy, pues con tu tarea, la tarea que me mandaste, he hecho los deberes. Y bueno, primero decir que no sé nada. Vale. A partir de ahí estamos bien. Ah, vamos bien. Pero no es porque no sepa, es porque nadie sabe. Vale. De hecho he hablado con el Colegio de Veterinarios, con el Consejo con mi veterinaria y con otros profesionales, y. Estamos en una nube de estamos ignorancia. Estamos en una nube de ignorancia que esperemos que pronto nos la saquen, pero podemos ir hablando de las cosas que sí sabemos que van a ocurrir. Me gusta. ¿Vale? Primero, calma a todo el mundo, porque hay mucha gente que dice: No, yo tengo una cobaya, tengo un, un cerdito vietnamita en mi campo. Estamos hablando del proyecto de ley que Exacto. se ha aprobado. Eh, la semana pasada, para todas las personas que hoy tengan un animal en casa, tienen que pasar por una formación, digamos, obligatoria, gratuita, pero obligatoria. Y para aquellas personas que quieran adoptar todos los animalitos que traemos al programa y todos los que están en los centros de acogida y demás, pues también tendrán que hacerlo antes de tener el animal. A ver, ¿qué sabemos? Muy bien. Sabemos inicialmente que hay una lista de animales que va a estar prohibido tener en casa. Ah, vale. Muy vale. bien. Creo que Balta no sé si la tiene. Vale. Pero en principio son cerdos vietnamitas, cobayas, chinchillas, hamsters, eh, todos los reptiles en general. Uh -huh. eh, no sé si no les podemos tener en casa. No podemos tenerlos en casa, vale. lo que no significa que los que ya tienen una mascota o un animal de compañía de este tipo tengan que darlo. O sea, no. De esto no se sabe. Si no, vamos a tener invasiones. Vamos los... a tener invasión. <laughs> Luego otra de las cosas importantes es que se valora muchísimo más los derechos de los perros en cuanto a los cuidados. No podremos dejar a nuestros animales en los patios o terrazas indefinidamente. Muy bien, ahí por ejemplo me había olvidado de las arañas, de los erizos, que aquí en Mallorca lo de los erizos está muy concientizado porque en realidad es una especie protegida y hay que darlos al CEPAT siempre, hay que llamar para que los vengan a recoger y ellos se encargan. Los periquitos, los agapornis, más que nada todo lo que Luego las cotorras pueden, no. Las cotorras es que las cotorras son como una especie invasora. Sí, 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 sí. Por sí. eso es que se tiene que regular mucho eso. Otra de las novedades importantes es que no podremos criar animales a menos que seamos criaderos y que estemos legalmente puestos como criaderos. Por lo tanto, yo no puedo, si tengo una perra que me apetece hacer criar con la tuya, no podremos. Ah. Eso solamente está reservado para la gente que se dedique a la cría de animales. ¿Y, si y está penalizado eh, si sucede? ¿Y si una familia tiene una perra y se queda embarazada por estas cosas de la vida? No. Las cosas de la vida están penalizadas. Te pongo un ejemplo. <laughs> por ejemplo, yo tengo un perro, un macho. Tú tienes en tu casa, que eres mi vecina y colinda con tu casa, tienes una hembra. Se pone en celo, mi perro se me escapa a tu casa y se montan ahí una fiesta. Pues resulta que hay consecuencias. Vale. Vale. En todo caso, como tu perra estaba cuidada, pero el mío no, se llama... Porque la mía estaba en mi casa. Exactamente. Vale. Se llama delito de inobservancia, inobservancia. Palabra que me he aprendido especialmente para hoy. Vale. Inobservancia. <laughs> Significa que yo no estoy pendiente de mi animal y por eso ocurre esto, que está penalizado. Entonces puedo tener multas de entre 500 y 10.000 euros. Vale, pero ¿y si yo no sé que la otra perra está en celo? ¿O? No, tú tienes que tener a tu perro en perfectas condiciones... Para que no se pueda escapar. Para que no se pueda escapar. Vale. Vale. Por eso se llama así. Vale. Otra cosa importante, si vamos a adoptar o vamos a comprar un gato, uh -huh. antes de los seis meses tiene que estar castrado obligatoriamente. Ah, sí o sí. Sí o sí. Vale. Porque se entiende que como yo no puedo criar, ni tú tampoco, que somos particulares, no tenemos por qué tener un animal sin castrar que es potencialmente escapista. Ah, vale, claro, porque el gato es escapista. Sí, Exactamente. Lo sé, lo sé. <risas> <risas> Muy bien, otra cosa, que tampoco existirá más esto de exhibir a los animales ni tiendas de ventas de animales, o sea que eso está súper bien, yo estoy encantada. Estoy encantada en general por la iniciativa, que es pionera en España, porque es la primera vez que tenemos una ley así, porque indudablemente hay gente que no estará de acuerdo con todo, es cuestión de consenso. Eh, me encantaría que los toros estuviesen incluidos, pero no están incluidos en todo esto. Y, y estoy también encantada de que, claro, ahora hay un debate porque se tiene que poner en marcha, pero luego sabemos que cada comunidad autónoma legisla dentro de la ley de una manera diferente. Entonces estamos deseando a ver cómo, cómo lo plantean aquí la, en Mallorca y en Baleares para podernos atrevernos a esto, porque, claro, imagínate, ahora está prohibido el sacrificio: sacrificio cero de mascotas. Uh -huh. Significa que los propietarios de mascotas que hasta ahora podían sacrificar a sus animales independientemente de que estuvieran enfermos o no, uh -huh. ahora ya no se podrá hacer. Solamente podemos sacrificar a un animal por cuestiones sanitarias o de eutanasia. Uh -huh. Y eso lo va a decidir el veterinario. Exactamente. Vale. Ningún veterinario podrá sacrificar si no está dentro de estas dos opciones. Sabemos que esto va a colapsar las perreras, va a haber un momento de adaptación, pero si, si miramos de cara al futuro, que no vamos a poder tampoco criar, vale. entonces llegará un momento, como en otros países, que es el, la cantidad de animales que hay, porque ahora tenemos más animales que hijos, uh -huh. o sea, hay más perros que niños legalizados, imagínate los que no están con chip ni nada. Y entonces se van a extinguir. No, ya empezamos <laughs> No, porque digo, si todos hay que castrarlos y no puedes tener cría Si no eres un criador y los criadores no pueden venderlos No, los criadores sí pueden venderlos, ah, vale. lo que no pueden es exhibirlos No vale. puede haber tiendas donde tú tengas ahí 20 cachorros Lo distinguir en entonces no soy la primera que lo piensa No, 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 vale. es, 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 bueno, entiendo que es normal porque la gente no no sabe pero no, hay, hay criaderos. Se ríen ahí detrás, se ríen porque claro me acaba de llamar ignorante, pero sí lo soy. No pasa nada porque aquí nadie nace sabiendo esto, que se preguntas. No, aparte vos pensás que accidentes hay por todos lados y que indudablemente perros sin, sin chip, sin castrar y que aparezca una perra embarazada o preñada, como quieran llamarle, en el medio del campo, eso va a seguir sucediendo. Vale. Indudablemente luego se plantea un debate a nivel del campo, porque claro están los cazadores, se ha prohibido el tiro a pichón, todo esto. Está movilizando mucha gente. Imagínate que los perros que estaban dedicados a la a la casa, al cuidado de ganado, en teoría, ahora ya no podrían estar solos, no podrían estar en unas jaulas. Mm, o sea, ahora hay, hay un montón se, de se, situaciones, se plantean muchas claro. dudas y muchas mm. situaciones que Vamos a darle un poquito más de tiempo y a medida que eso se vaya aclarando, yo te voy trayendo las novedades. O sea que creo que lo de hacer un curso gratuito es lo menos eh, relevante. Mira, lo ¿no? del curso, lo que tenemos claro es que va a ser seguramente por Internet, ah, vale. gratuito uh -huh. y va a ser sencillo. Estuve mirando en el Colegio de Veterinarios de Zaragoza uh -huh. y ellos ya tienen implementado uno y en realidad consta, consta de varios módulos, te explica qué necesitas tener para tener una mascota en condiciones qué tipo de mascotas podrías tener, las vacunas, los cuidados sanitarios. Los conocimientos básicos. Conocimientos que, ¿no? básicos para tener una mascota en condiciones o animal de compañía. Bueno, bueno, pues nada, pues me gusta la información, me gusta que, que siga creciendo todo este tema de, sí. del cuidado de los animales y nada, la semana que viene me traerás algo, ¿no? Obviamente. Vale. ¿Puedo hacer un agradecimiento? Sí. Es que me han hecho una súper donación de ImprimaMeta, y yo estoy encantada con los chicos, así que por favor, en prima meta sigan donando cosas que todo se convierte en ah, ayuda hay, para los animalitos. A la camarita roja que está encendida. No tengo ganas. ¿Sí? <risa> 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 Porque como no quieres mirar la cámara, pues nada, yo te obligo, ahí te sigue grabando la cámara. Ya, ya, a mí, ya. A la, pues roja, nada, roja, ya pues nada. Volver a mí, volver a mí, eh, que ya hemos terminado con María José. Ahora vamos a recibir a una queridísima invitada, pero primero os voy a poner el reel que ella va a tener que descubrir, porque ya sabéis que me encantan las sorpresas y a mi queridísima Evelyn Stoyanov hoy le espera una. Vamos a verlo. Porque es muy sano mandar a la mierda. Que mucho New Age, que mucha paz interior, pero que a veces la paz interior necesita mandar a la mierda si te toca un tonto a las tres. Y esto está muy bien, porque parece que últimamente con esta cosa de la Con esta cosa de la empatía, yo no sé si vamos a mandar a alguien por ahí, por aquí, por allá, en mallorquín en inglés, en húngaro, Evelyn, ¿qué nos cuentas? De, de todas formas, la señora dijo la palabra empatía como si fuera el peor taco del mundo mundial. Sí, 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 porque yo creo que de, de tanto mencionar a la empatía se nos ha vuelto amarga, ¿sabes? La empatía. Sí, 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 sí. Un poco ¿Cómo estás? Gracia, muy bien. Muy bien, tú? te nos habías eh, escapado una semana? De... Sí, he hecho un, una pequeña excursión, una excursión. a otro, otro continente. Muy bien, has disfrutado. Muchísimo, sí. ¿Pues eh, en ese continente eh, se puede mandar a la mierda a la gente o es solamente aquí? Yo creo que en todos los continentes. Lo que sí que es cierto es que el país donde he estado yo eh, ha habido mucha más cortesía, la gente estaba como mucho más pendiente de, de los demás, que fue un cambio interesante a observar interesante porque aquí cada vez nos volvemos un poco menos amables sí ¿no? un poco menos eh, formales un poco menos corteses y esto yo soy en esto un poco de la vieja escuela me gusta me gusta decir usted me gusta que me saluden me gusta que me saluden antes de hablarme o sea

pues mira, escuchando a la señora, justamente estaba teniendo esta duda, porque creo que se están confundiendo conceptos. Muchas veces, cuando llegamos al momento de mandar a alguien a la mierda, eh, es un acto violento, porque hasta ahí ya, ya vamos acumulando estrés, ya, ya han pasado 20 situaciones donde no hemos dicho nada, y cuando llega el momento, pues es una explosión, ¿no? Sale como de forma muy violenta. Uh, creo que hay situaciones donde realmente hay que poner un freno potente y asertivo y hay personas que no entienden si tú eres más, hablas de forma más elegante o, o tienes una comunicación no violenta que no lo entienden. Eh, no obstante creo que la clave está en eh, hacer un check-in con nuestra propia comunicación en cada momento. Realmente esta sonrisa que estoy regalando, eh, este acto que estoy ahí intentando agradecer, eh, ¿Estos actos son reales? ¿Es lo que estoy sintiendo o estoy intentando que me acepten? Porque si me comunico de mal, mala manera o sea, de una manera falsa, eh, luego se generan situaciones donde el freno ya tiene que ser muy potente. Sí, yo creo que, que tenemos que observar dos cosas, no. Uno, la, la falsedad o la hipocresía que realmente todos la detectamos y no funciona. Eh, todos sabemos cuando el otro está siendo falso, por tanto podemos dejar de hacer eso porque que sepáis que nos damos cuenta todos. O sea, no tiene ningún sentido. Pero luego está el aguantar. El, no le voy a decir nada porque no quiero problemas. No le voy a decir nada porque ahora no es el momento. No voy a decir nada. No voy a decir nada. No voy a decir nada. No y sí. cuando ya no puedes aguantar más, esa gotita que colma el vaso es la que te hace decir, pues sabes qué, te vas a la mierda y se sí. terminó. Y es un corte violento, evidentemente, sí. como tú bien dices. ¿Cómo hacemos para no llegar hasta ahí? Sí. Yo creo que justamente eso es eh, lo que acabas de decir, es la estrategia. Eh, buscar la manera de no llegar a esta situación. Mm muchas personas quizá las mujeres un poquito más en nuestra cultura que, que los hombres eh, la expectativa es que no sean violentas en su comunicación que, que aguanten que no se comuniquen de forma asertiva eh, muchas veces en el mundo de negocios si una mujer dice basta pues ya se le titula dura o, o se le etiqueta como autoritaria eh, autoritaria o, o cualquier cosa no eh, es importante poder tener conflictos y confrontaciones constructivas, que es decir no o decir esto a mí no me va bien o decir que para en el momento adecuado cuando lo estemos sintiendo. Para esto hay que seguir practicando conectar con nuestras emociones, verdaderas emociones. Eso es importante cuando porque cuando mandamos a alguien a, a tomar por orejas lo que sucede es que ya hemos pasado un montón de Exacto. tiempo con unas malas emociones, una, un estado emocional tóxico que nos está perjudicando a nosotros mismos. O sea, hasta ahí ya posiblemente llevamos meses o años viviendo con un estrés que en algún momento se va a manifestar en síntomas físicas, corporales también. Entonces para mí la solución es insistir en hacer un check-in con nuestras propias emociones en cada situación. Ahora, cuando lo que me has dicho, ¿se siente bien o no se siente bien? Un pequeño chequeo, la otra persona ni siquiera se tiene que dar cuenta, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Ser honestos nada. con nosotros mismos a veces es, es duro porque es, es duro, tú descubres que... No sabes cómo decir algo que te cuesta porque es una persona que a la que quieres o a la que le respetas o a la que por una cuestión jerárquica tampoco. Es duro, pero es más duro perder relaciones, oportunidades como un trabajo o cualquier cosa por no haber podido comunicar en el momento adecuado lo que estuvimos sintiendo y por haber fastidiado la relación con una explosión que realmente no era necesaria. Y ahora, para tener todos los puntos de vista, ¿qué pasa cuando nos mandan a la mierda? Nos vamos. Cantando, <laughs> nos no, vamos. Nos vamos por tontas. O sea. Bueno, se puede hacer una reflexión, una buena reflexión, que si, si, si este feedback que hemos recibido era, era real, era justo. Eh, y hay dos casos. Primero, todos somos humanos. Cualquier persona puede tener un mal día y no sabemos qué está pasando justamente en este momento en la vida de la otra persona. Pueda que esa explosión no tenga nada que ver con nosotros. Uh -huh. Y en este caso, practicando justamente compasión y empatía, eh, podemos no identificarnos con, con, con este feedback ¿no? y, y preguntarle o dejar un espacio para que la situación se, se calme y luego volver a tener una conversación sobre la situación. Pero si realmente nos lo hemos ganado, yo creo que es muy importante ser lo suficientemente grande como para pedir perdón, para reconocer que hemos dicho algo. Igualmente hemos dicho algo sin querer que ha herido a la otra persona o le venía mal o salió mal. Pues pedir perdón, que no pasa nada. Sí, porque al final, si una persona que habitualmente eh, tiene un comportamiento normal, si un día eh, realmente nos manda la mierda a nosotros por nuestros actos, por una cosita que tú en ese momento dices, pero si no le he dicho nada, es porque te lo has ganado. Sí. Es porque has insistido tanto con una forma de tratar inadecuada, con una forma de, de, de estar que genera tensión, que genera toxicidad, que nunca sí. se generan momentos de, de diversión, de aprendizaje, de, de calma, de trabajo en calma, sí. incluso en casa también. Pues oye, acepta que te tocaba que te manden a la mierda, sí. ¿eh? Sí. busca el origen. De, de todas formas, yo diría a todo el mundo que si tú eres una persona que sientes que te están juzgando todo el rato injustamente y que te están menospreciando y no te están volar valorando en la mayoría de las situaciones de tu vida es el momento de buscar ayuda de un terapeuta. Porque <laughs> en muchas situaciones cuando dices que no, 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 es que yo soy la víctima de la situación y todo el mundo me está machacando, pues algo hay en tu comunicación que no encaja bien y a lo mejor sin querer, pero te estás comunicando de mala manera. Y, y esto en el largo plazo agota las relaciones. Y, y de hecho puede llegar a, a terminar relaciones bueno yo para terminar elegantemente nuestra sección de hoy que ya te echábamos muchísimo de menos me voy a, me voy a poner en pie porque hoy creo que estoy más alta que tú puedes levantarte también Ay, yo también sí ¿no? creo Vamos que estoy, a bailar, hoy estoy más alta sí. que tú te das cuenta a ver. no no te estires no. No te... <laughs> no, bueno, oye, eh, eh, que habrá visto muchas jirafas, pero tú no eres una de ellas. ¿Eh? No, eh, más no, porque ahora me quería poner de pie porque sabes a quién vamos a recibir. A, a, recibir? a uno de nuestros patrocinadores. Qué placer. Estas personas que confían en nosotros desde el principio sin conocer el producto, sin saber cómo va a surgir y que dicen, ¿sabes qué, Celeste? Pues apostamos por ti, apostamos por el programa, por el Canal 4 que vuelve a lanzarse al mundo de, de la comunicación y aquí hoy vamos a recibir eh, Evelyn y yo y luego Evelyn se va a ir. Ya decía yo. Él y yo vamos a recibir a Paco Tutsó, nuestro patrocinador principal. Bienvenido, Paco, puedes pasar. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Aquí cambiamos mesa. ¿Te quieres sentar aquí? aquí. Aquí, aquí. Ah, mira, eligiendo, pues adelante, nos sentamos. Bienvenido a nuestro plató. Ya sé que nos has estado mirando desde los las bambalinas, ¿no? Uh -huh. Detrás de bambalinas. Pero aquí te tenemos sentado, sobre todo, primero para agradecerte la confianza y la apuesta por este uh -huh. programa, y en segundo lugar porque eres uno de los mayores expertos en, en energía hoy en día. Y, y creo que es importante que la gente tome conciencia, eh, tenga ideas uh -huh. y sobre todo tenga eh, recursos a los que acudir para generar cambios realmente en el medio ambiente, ¿verdad? Sí. Eh. Hoy más que nunca es muy importante todo el tema de tener una gestión del tema energético, porque con la incertidumbre que tenemos y estamos viviendo, pues eh, tanto para las empresas como para las familias es imprescindible, eh, sobre todo tener una persona que le gestione una asesoría energética de confianza y profesional para tener el máximo ahorro posible en las facturas mensuales qué es lo que está pasando con la luz hoy que yo el otro día que te escuché hablando eh, decía claro quizás no somos conscientes cuando cuando dijiste es que la energía eh, tal como la conocemos el enchufe habitual y, y se va a acabar si no la cuidamos al final, Sí, porque el problema que, que tenemos es que no se produce suficiente energía para todo el mundo. ¿no? Y, y con la nueva implementación que entró en vigor el 1 de junio del año pasado pues y los peajes de impuestos que han sufrido las productoras de energía, pues eh, todo ha, ha, ha cambiado exageradamente. ¿no? Entonces los precios se han duplicado, triplicado. Y, y bueno y ahora más que nunca es eh, hay que buscar las tarifas las ofertas la tarifa que más se adecue a, a las familias a las empresas para obtener el máximo ahorro posible mensualmente porque eh, la energía es un, una necesidad básica y se va a convertir en un, en un lujo en un lujo ¿no? Sí. ¿qué podemos hacer desde casa por ejemplo estos pequeños pequeños cambios que nos permiten eh, ahorrar y conservar un Mira, poco te voy a dar unos Pequeños, unos cuantos de, que son muy, muy útiles y muy fáciles de aplicar. Por ejemplo, el móvil a la hora de cargarlo, si no tienes pensado utilizarlo, que cargue en modo avión. Carga más rápido, eh, ahorras un 10% de, de consumo y, y, y es mucho más eficiente el móvil. Entonces, bueno, pues si no tienes que hablar, pues lo pones en modo avión. Otra, otro, otra recomendación, por ejemplo, eh, la nevera de tenerla llena a tenerla vacía pues de estar llena consume menos la nevera es más eficiente al no tener huecos pues la, ne se, eh, la nevera pues consume menos luego otra particularidad pues por ejemplo el horno cuando se enciende pues intentar que esa energía que se ha mantenido encendido durante la cocción pues poner alguna algún otro plato para reutilizar el calentamiento no la lavadora, por ejemplo, en vez de utilizar el agua caliente, el agua fría. Mm. Calefacción a 19 grados. Bombillas LED. De tener bombillas LED a, a la normal, hay un, un ahorro de un 80%. Entonces, eh, muy importante. Y sobre todo, la luz natural. El que, tenga, el que pueda poner clar, claraboyas o tener ventanales abiertos, pues eso es fundamental. Y el que tenga una cubierta, un tejado, pues. Sin lugar a dudas, una instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo, para ser autosuficiente. Porque un hogar eh, normal, digamos de cuatro componentes, dos niños y, y, uh -huh. y dos adultos, eh, ¿cuántas placas tendría que poner? Qué... A ver, todo depende del consumo que tenga esa familia, de lo grande que sea la casa, si tiene calefacción radiante, si tiene aire acondicionado centralizado o no. Pero normalmente una instalación de una casa familiar con seis, ocho, nueve placas es más que suficiente y la inversión está amortizada en 4 o 5 años, ahora hay las subvenciones públicas, eh, también bonificaciones de IBI que en muchas, en muchas casas pues ya es un 50% es, es importante y lo más importante pero es que tú vas a controlar en, de un 30 a un 50% de tu factura gracias a la radiación solar, vas a tener autoconsumo, vas a ser autosuficiente, es, ese, ese porcentaje dejarás de pagarlo a la comercializadora con la que estés. Entonces, eh, ya reduces considerablemente la factura y, y ahora es el momento que hay ayudas públicas, yo lo que le digo a los clientes, digo, ahora hay, dentro de dos años no lo sabemos. O sea que ahora es un gran momento no solo para poner paneles, sino para hacer una revisión general de nuestra estructura eléctrica. ¿verdad? Claro, porque, a ver, yo entiendo que hasta lo que ha pasado, hasta, hasta el año pasado, pues bueno, los precios han estado moderadamente económicos, precios indexados, fluctuaban, estaban a la baja, pero ahora mismo... <coughs> Eh, bueno, las empresas que no implementen eh, placas fotovoltaicas, pues mmm, pagarán tres veces más de lo que estaban pagando y, y muchas veces no lo pueden ni soportar ya. Y las familias igual. Entonces, eh, que no esperen, que no se piensen que va a bajar, que cuando acabe la guerra de Ucrania y Rusia, pues mmm, volverán a. No, los precios del 2018, 2019 y 2020 no volverán. Eso se ha quedado allí y no volverá. Entonces, no demoren en implementar, eh, sobre todo el tema, quien pueda lo de las placas, porque es una garantía de ahorro garantizado. Una garantía de ahorro y una garantía de servicio, porque al final... También, y de ser sí. autosuficiente, de decir, yo tengo, eh, eh, con las placas me cubre esto, ¿no? Entonces, y las empresas igual, o sea, el ahorro que, de las instalaciones que hemos realizado es... Increíble. O sea, eh, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, cuando es verano, toda esa energía que está consumiendo esa empresa la están eh, la está produciendo las placas. Entonces. Mm. Si sí, realmente estamos hablando de, es... de muchos kilovatios claro, de, sí. de energía producida gracias al sol, por esto nuestro lema es Conéctate al sol con ahorrolucigas.com. Porque eh, <laughs> es eh... Él me, lo, me lo dice porque yo ya sabéis que he tardado un poco en aprenderme el eslogan el de nuestro patrocinador: Conéctate al sol con ahorrolucigas.com. ¿Eh? Mm, mm. Nada como la presión de que estés aquí para que lo diga bien, <laughs> pero bueno, eh, ahorrolucigas.com, esa es la web. Donde... en nuestra web pues está, pueden ver las instalaciones que hemos hecho pueden ver los trucos que te he explicado pues los tenemos en el blog también podrán ver que somos la asesoría oficial de Caib Restauración Mallorca y también la asesoría oficial de la Comunidad China de Baleares eh, bueno somos patrocinadores de Tapalma y bueno y, y nosotros estamos siempre para buscar el ahorro eh, con la mejor tarifa porque eh, lo de las tarifas eh, desde que han cambiado, pues es importante que cada familia o cada empresa tenga la que, la que le pertoca, la que se adapte mejor a su horario de modus vivendi y a su producción de, laboral. Me gusta, me gusta, me gusta escucharte y, y ojalá que todos vosotros que, que hoy estáis conociendo a Paco Tutso os animéis a, a meteros en la web aorolucigas.com. Eh, podéis pedir información desde ahí mismo, podéis observar todos los trabajos que se hacen. Es una empresa de aquí, es una empresa de, de, de Menorca, de Mallorca, de las Islas Baleares. conocen perfectamente la situación del sol, la situación de los vecinos, las subvenciones, las ayudas, todo lo que podemos conseguir y, sobre todo, todos los beneficios que podemos tener si hacemos un cambio de pensamiento y empezamos a hacer ahorro de luz y gas. Muchísimas gracias Paco y nada, ti, espero Celeste. que esta sea la primera de muchas visitas que nos hagas Encantado al plató. Encantado yo de venir a, aquí. Paco, ¿te parece si le damos entrada a Jero Mayans? Que hoy nos viene a contar claro más sí. ayudas, aparte Muy de las subvenciones, más ayudas. ¿Vamos? Muy bien. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Ahí que vamos. Jero Mayans, puedes pasar. Y estar aquí con nosotros, ¿cómo estás? Muy buena. Hoy me ha muy tocado bien. levantarme, sentarme, uh, hablar quién en... ¿Quién hace nada, no? A charlar bien. A mejor, tú te pucharrar mejor, porque tengo menos vergüenza. Pero a muy bien. Lo edité, ahora. Benísimo. Sí, ¿tú crees? Súper bien. <laughs> el, el, el meu jefe me está charlando mayorquín todos los días. Todos los días, pues sí. practicar. Y la Sameva jefa también. Irene, Irene, te mando... <laughs> un beso grande, pero lo de las c trucadas y las a uh, uh, esta uh, uh, no me salen. Ve, pero no pasa nada. No pasa res. Podemos hablar. Me igual. Perfecto. <laughs> Habla muy bien. ¿De qué volcharrar? Pues mira, hoy eh, hay una muy buena noticia porque eh, ha empezado las ayudas esperadas, muy esperadas de los alquileres. Anda. En el mes de septiembre había las ayudas para los jóvenes uh -huh. hasta 35 años y hoy han empezado las ayudas eh, para el resto. Ah, ¿eh? qué bien, para Personas. los que no somos tan jóvenes. Eh, <laughs> sí, exactamente, bueno, yo lo solicité en septiembre. <laughs> La ayuda, pero el plan, el plan joven no. Eh, exactamente, sí, el canellobe. ¿eh? El, el cane y ahora, pues uh, simplemente lo que se solicita es eh, aquellas familias que tienen un máximo ingreso de 25, 24 mil euros al año. Uh -huh. En caso de familias uh, numerosas, hasta 34.000 mil euros. Pero lo novedoso de, de este tema es, es lo siguiente: primero de todo, que se hacer todo telemático. Vale. Vale. Pero el Ibavi, que es a través de dónde se pueden solicitar estas ayudas... Hemos dicho eh, que es la ayuda para el alquiler, ¿no? Es, es para sí. el alquiler. Vale. Es una ayuda para el alquiler y esta ayuda es para alquileres que son hasta 900 euros cada mes. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, si tienes un alquiler superior a 900 euros, pues no puedes, uh, no puedes solicitarlo. Eh, como se está viendo, eh, empieza pues, martes día 15. La tramitación telemática... Lo que pasa es que el IBABI eh, ha puesto este teléfono, el 012, a disposición para todas aquellas personas que de forma justificada no pueden hacer la petición telemática. ¿Y eso es o porque no tienes ordenador o porque no tienes certificado digital? Sí, porque no tienes ordenador, no tienes certificado digital. Hay personas que a lo mejor este tipo de tramitación administrativa tienen ciertas dificultades. Y, y entonces, pues se ha de llamar al 012. Solicitar una cita previa y la verdad que en el IBABI hay, en IBABI hay muy buenos profesionales que te acompañan en todo este, este trayecto. Y bueno, hay una serie de requisitos, como en todas las subvenciones: mm. eh, se ha de ser titular del contrato, el contrato ha de estar en papel, lo digo mm. porque parece una característica no importante, pero el contrato ha de estar en papel, eh, se ha de ser titular, no se puede tener ninguna uh, vivienda fuera. Eh, en España eh, a veces hay personas que han heredado un, una casita o casota fuera de la isla, entonces no podrían solicitarlo y eh, son unas de requisitos que, que bueno se ha de tener todo 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 muy documentado para ya cuando se hace la tramitación tenerlo todo muy preparadito el empadronamiento y cuando hablamos también. de la subvención esta en el caso por ejemplo cuál es el máximo de que te pueden dar 3.000 mil euros al año tres eh, mil euros al año sí 3.000 mil euros al año lo único que eh, paciencia para cobrarlo o sea que tú lo pides, pero eso no, no es que le van a pagar al propietario nada. No, nada. No, no, no. Esto lo recibe eh, la persona que ha pagado el alquiler. Has de estar al corriente de pagos, uh -huh. has de haber pagado eh, durante todo el año aquel alquiler. Los pagos, muy importante, ¿eh? los pagos no se pueden hacer en efectivo, han de ser pagos que se puedan demostrar a través de una transferencia o un ingreso en cuenta y máximo 3.000 años. Claro, se supone que tú has pagado el alquiler cada mes. Esperas un poquito y recibes este dinero. Eh, este año uh, es el 50% que puedes recibir, el año pasado el 40%. Uh -huh. Debido a toda la situación económica eh, complicada que estamos padeciendo, cada vez van uh, superando estas subvenciones. Bueno, entonces lo puede pedir cualquier familia que, ¿Sí? supere uno, que no supere unos máximos de ingreso de 25.000 más o menos. Así es. El alquiler tiene que ser hasta 900 euros. Empieza sí. a partir de hoy, miércoles. Exactamente, hasta día 15 de diciembre. O sea que tenemos solo un mes para sí. solicitarlo y tenemos un puente en el medio. O sea que. Hay que ir alerta y. Mañana mismo, hoy, esta noche, llamar al servicio. Y es doctor. en el IBABI, no es en el Gobierno ni en el Consejo. Es no. en el IBABI. Perfecto. O bien telemáticamente a través del certificado digital. Bueno, bueno, y vamos a tener muchas más ayudas. Tú sabes hay que siempre estás pendiente pues de lo mira, que se está Pues mira, quería comentar que había una ayuda que había finalizado del Consejo Insular, que es un único pago, un bono de 200 euros. Sí. Que se cobrará posiblemente antes de navidades, es una pequeñita ayuda. Es una ayuda que había finalizado, pero ...pero, yo no sé si debido a la dificultad, quizás por el tema del certificado digital, eh, quedó pues mucho presupuesto por distribuir uh -huh. y han ampliado ah, ¿sí? otra vez, eh, han ampliado el periodo, y uh, creo que es hasta el 13 de diciembre. Yo el próximo programa voy a dar datos más concretos. Yo animo a todo el mundo a solicitar este bono familiar que depende del Consejo Insular, porque es para familias con ingresos eh, máximos de 40.000 euros al año, con lo cual creo que ahí entra... ¿Hay muchas familias? Creo que sí. Y es un bono, eh, uy, Dios mío, ahora me... Pero ahora, no, Papá Noel, ¿qué pasó? No sé, yo no sé, vosotros sí si lo... Estamos un poco adelantados sí. en este programa, madre en muchos mía, temas. Madre mía, claro, como han venido niños hoy al plato se ha venido exacto. también Papá Noel. No sé, esperar un momentito porque ahora cuando termino con Jero, no sé a quién voy a recibir, pero desde luego creo que David se ha fugado. Eh, Jero, eh, recuérdame, sí. ¿es un bono para los niños? Para... No, 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 es un bono para la familia. Para la familia. Son 200 euros. De bono, que es una pequeñita ayuda, pues para gastártelo lo que tú consideres. Perfecto. Y animo a todo el mundo que la pida, porque es que se ha quedado sin distribuir. Qué es fuerte, increíble. Qué fuerte. Pues eso. Bueno, eso es la falta de, de información, y por bueno, suerte, para eso estás sería. tú. Muy para bien. eso estamos aquí en Más Celeste que nunca, para compartir la información, que aprovechéis todas las ayudas que. Que tenemos a nuestra disposición y sobre todo que estemos muy pendientes de todo aquello que es, que es legal, que es necesario, que es importante y que forma parte de nuestra sociedad. Por tanto, nada, aquí estamos con Jero Mayans. Jero, ¿qué haces? Te va, me quedo sola. ¡Papá, no es ¡Ah! ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¿Pero por qué me asustas, David? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Me ¡Oh, oh! <laughs> no ha un susto! Okay. Porque Jero no se iba y ya llega la Navidad. Pero bueno, yo digo, pero vamos a ver, a ver qué está... Que estamos en Navidad. Quedan ah. días para Navidad, Celeste. Bueno, queda, queda mucho rato, ¿no? No, días. En unos días, salida Navidad. Salida Las de... tiendas, decoración en casa. Bueno, bueno. bueno. con amigos. Bueno. La lotería. La lo... Ah, la lotería sí que tengo esos números ya, ¿Sí? ¿eh? sí, sí. ¿Dónde? Sí. Yo lo compré en Madrid. Yo compré en Madrid, eh, compré aquí en, en Palma y... Oh, en algún sitio más compré, pero no me acuerdo ahora bueno, hay que estar ¿Me traes listo. un número de algún sitio especial? No, tengo que ir a comprar mm, Pero está ahí, está en la lista de cosas lista que hacer que Bueno, cuéntame, ¿qué se hace este Bueno, fin empieza de semana? la Navidad hmm. Pero tenemos un vídeo de un villancico de nuestra amiga María, la de no. Inca Sí, <laughs> María la de Inca A ver, vamos a ver no <laughs> Pero... Es María de Inca ha Es la... un villancico muy, fa muy, muy famoso muy Pe popular ah o sea que no ha renovado la canción no María. no la ha renovado sigue sí con no. la misma canción no yo creo que hoy no vamos a ver no nada, vamos a ver el video hoy de María no de que... el villancico popular de ah ay, 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 ¡La tenemos ah, mira uh, María na, de Inca na, 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 na. all I want for Christmas is all I want for Christmas is you, you. oh my bueno God. aquí falta decoración navideña Vale, vale. Yo creo que sí. Vale, pero yo, Un yo poco no. de decoración, que estamos en ambiente navideño. Bueno. Yo no soy muy navideña, ¿No? ¿eh? No, Bueno poco, porque a mí esto de la decoración no porque se me Que está súper soso el no. plato. Sí, tú crees. Igual y, bueno, y tú necesitas también un no. gorrito de Madre mía, el, la semana pasada me pusiste una banda, me pones un gorro. Bah. Ya estamos perfectos de Navidad. Espera, ¿no? no, pero espérame, lo pongo bueno, bien. Bah. Yo sigo poniendo a aquí ver, la decoración. Pon, a ver, mientras que no, a ver, no... ¿Decoras en casa, Celeste? Poco, poco. ¿En casa se encarga más de... de Navidad? O pesebre. Árbol de Navidad. Yo dos, eh, eh, las dos cosas. Las do claro, en casa de mis padres tenemos un pesebre maravilloso y un árbol gigante. Este año creo que mi madre lo va a poner de un color especial. David, Jiménez. Ya está toda decorada ¿Qué para Navidad. ¡Feliz Navidad, Celeste! <laughs> bueno, pues nada, eh, David me está decorando. Eh, mami, si Mira, algo de esto destine, no te preocupes yo que va la casa está igualado, las... ¿vale? <laughs> ¿Por qué me haces esto? ¿Por <laughs> Pero que no te gusta, gusta? <laughs> claro que sí. ¡Feliz Navidad! <laughs> ¿Qué vamos a hacer? Ahí las vale. luces. Tenemos una propuesta sí. de la Cruz Roja, mm. ahora estamos hablando con una buena causa, que hay que, re, hay que buscar 2.000 juguetes para los niños necesitados en ah, Baleares. Sí, 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 y tenemos sí. un vídeo vale. que lo cuenta todo. Venga, vamos a ver ese vídeo maravilloso que tenemos de David. Hola David. Hola, se buscan 2.000 juguetes para niños en situación de precariedad en Mallorca, Cruz Roja. Fantástico. ¿Colaboras? Por supuesto. Por supuesto que sí, colaboramos. Sí. Pues muy por pata, eh. Y lo Muchas gracias. un sí, granito sí. de arena Juan hay que poner porque es una causa Fantástica. para Cruz Roja. Yo colaboro, un momentito, David. ¿eh? Gracias. Bueno, te has puesto con todo el equipo, han colaborado todos. Eh? Todo el equipo de tu programa y de Canal 4. <laughs> de hay que ayudar a los niños necesitados en Mallorca y los regalitos que vamos a tener tenemos. Unos camiones. ¿Ya los has comprado? Ya los he comprado ah, claro, y hay que lo que hay que hacer es llevar regalos. Llevarlos a la Roja, claro. Juventud de Baleares. Ay, tenemos una oh, muñeca. Una muñeca, un Luego, camión. para que jueguen también, una diana con su Ah, me bola. encanta este es súper guay. Yo oh, este lo este no quiero no es para ellas que... y Papá Noel. <laughs> ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué más gusta, tenemos? Gusta? Ah, Mira una comba, ¿tú eras de jugar la comba? Sí, se me da bastante bien. ¿Sí? Ahora no se me da tan bien. O eres más porque lo del tema del suelo pélvico ya sabes que el doctor nos ha dicho que tenemos que cuidarlo y la comba no es ideal para nosotras. Vale. ¿sí? Pero me, me gustaba, sí sí sí, me gustaba mucho. Y para mí el regalo estrella. ¿El ¿Regalo estrella cuál? Es? es un juego de mesa para las navidades. El pictionary. No. No. El el el, 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 el parchís. El parchís. Ah me gusta. Este el parchís. hay que tenerlo en la lista de regalos que todos tenerlos. los niños siempre hay que jugar parchi. al parchís en llevo Navidad súper de... en el sí, todo esto no pero se me lo llevó a la Cruz Roja hay que no? llevarlos a la Cruz Roja claro. de Baleares de Mallorca y se lo entregarán a todos los niños necesitados me gusta o a todos los niños que quieran tener un juguete nuevo una ilusión y que podamos disfrutar y compartir vale que Papá Noel venga para todos eso espero ¿cuándo se ponen las luces eh? las luces este próximo sábado sí, sí. día 19 a las 8... en la Plaza de la Reina es el encendido oficial en Ajá. nuestra isla, en nuestra palma. En nuestra pa ¿Tú vas a ir? Yo voy a ir a ¿Vas las 8? A ser, vamos a bien. Y hay diferentes eventos, el sí. viernes y el sábado. hay pasa calles, circo, música, baile. Hay que ir, Celeste, este fin de ¿Pero Navidad. vas a ir vestido de Papá Noel? No, todavía ¿Te no. ¿Te van a invadir? De... <risa> <risa> eh, pero tenemos que llamar a María, la de Inca, porque, ¿sabes? Hemos puesto sus imágenes. Ah, María Carey. Joder. María Carey. María claro, Carey. Hemos visto el vídeo. Que yo creo que vive en Inca ya. ¿eh? ya vive en Inca. <laughs> yo creo eh. que ya... No hemos podido poner el vídeo con la música porque tiene los derechos ahí con los no sé por qué la gente se guarda esos Yo derechos. creo... Mira, ahí le estamos viendo tan mona y no le podemos oír, pobrecita María. Le enviamos un mensaje. Le, le, ¿qué que... le, ¿En Mallorquín? No, en castellano. En castellano que vale. pongan la música, sí. por favor, para el próximo vale, programa. Vale, pero ¿quién... Eh, ¿Hacemos, quién? Un hacemos un vídeo. Hacemos un vídeo. Venga, Pea. a ver. Nosotros ya sabéis que si no nos aburrimos. Nos ponemos nos de, algún pie. Video, nos aburrimos. de pie. De sí. pie, de pie. María... ¿La María, no. hola María de Inca, María Carey, <laughs> Tenemos el villancico. Eh, Déjanos poner la música. Que solo podemos poner las imágenes y necesitamos la música para la decoración navideña. Esto lo ponemos en esta red, le etiquetamos? Claro. Déjanos poner tu vídeo, María. Tu música, María Carey, Venga, por favor. Más celeste que nunca. Pues nada, así nos despedimos. Nosotros estamos muy locos, esto lo tenéis que saber, pero lo que sí tenemos es una creatividad y unas iniciativas que nadie nos puede igualar. David. Muy bien. ¡Hala! Feliz Navidad. Como siempre, feliz Navidad. <laughs> Hasta luego.